Último momento. 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 A las 11 de la mañana con 22 minutos en información de último momento que se genera en la último zona norte momento. Del país, en San Pedro Sula, en el barrio Guamilito. Último Han asesinado momento. A una persona. Ingrid, adelante usted con la información. Último momento. Gracias, gracias compañeros en estudio. A esta hora lamentable informarles que exactamente entre la 10 avenida tercera y segunda calle del barrio Guamilito se ha registrado este hallazgo del cuerpo de un hombre. Según se nos manifiesta, se trataría de la muerte violenta de un caballero que ha sido dejado en este solar baldío, entre los matorrales de este solar. Ya las autoridades de la Policía Nacional se encuentran en este sitio, por supuesto, a la espera de medicina forense y tomando las pesquisas del caso en toda la zona. No se conocen mayores detalles sobre la identidad de esta persona, ni siquiera sabemos cómo anda vestida, ya que pues las autoridades tienen establecido un perímetro límite para poder acceder a esta, que es la escena del crimen. Sí se nos ha dicho que se trata de un hombre que ha muerto de manera violenta en la zona norte de nuestro país, exactamente en este solar baldío del barrio Guamilito. A esta hora, con las imágenes de Víctor Carranza, nosotros estamos aquí pues pendientes de la información que vaya surgiendo acerca de este caso. No se sabe quiénes habrían dado muerte a esta persona tampoco. Y pues serán las autoridades quienes establezcan una investigación que dé con el paradero de las personas que han perpetrado este crimen y las razones por las que se habría originado. Nosotros nos encontramos aquí, por supuesto estaremos ampliando en otros resúmenes informativos más detalles acerca de esta información de último momento que a esta hora les damos a conocer. Bien, muchas gracias Ingrid Villalobos, le vamos a estar dando seguimiento a